me joda porque a Bariloche no vas ahí. ¿Por qué? Porque yo te cuido acá y allá vas a perder tu cosito sagrado. ¿Para qué mi cosito sagrado? Tu virginidad. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. Solo sexo es lo que ven. O a Bariloche no vas ahí, porque yo no voy a pagar el pedo, las excursiones, todo, y vos vas a estar encerrada en una habitación con un chango. Ay, mamá. Vas a chapar con uno, vas a chapar con otro, y me vas a venir con una bendición a la casa. Come asa. Van a la discoteca a bailar hasta caerse. ¿Dónde quedó la dignidad? Van a la discoteca a consumir alcohol. ¿Dónde quedó la decencia? Van a la discoteca a conocerse. ¿Dónde quedó la moral? Y de la discoteca se van a hacer el amor. ¿Dónde queda esa discoteca? Nosotros tenemos toda una historia que tiene que ver con una serie de mitos, de prejuicios. Es fácil hablar de sexualidad en tono de broma, haciendo chistes, viendo en televisión programas donde el erotismo está full, pero sin embargo, no hay una efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral a nivel institucional educativo. El problema más grande que traemos nosotros los papás es esa poca información que nos dieron a nosotros respecto de sexualidad. Entonces es como que tampoco estamos capacitados para educar a nuestros hijos en sexualidad. No es obligación que uno sea una enciclopedia, más los propios prejuicios y no saber qué decirle o ponerse incómodo o incómoda ante ese niño, le puede llegar a decir una barrabasada, como que ha nacido de un repollo, como dos personas que se casan del mismo sexo es porque no las quiere Dios. Y en el caso de la escuela o los colegios, que incorporar esto de la educación sexual integral, que es fantástico porque es una herramienta que hasta a los papás les va a servir después, es un gran paso, es educarlos en esto como para que cuando se presente la ocasión ellos tengan la herramienta de tener una sexualidad protegida. La educación sexual integral es la encargada de brindar las respuestas desde la institución educativa, porque es la que nivela. No tienen ideología. Porque consumen droga. Solo les importa la moto y el coche. Porque consumen droga. Bailan durante todo el día. Porque consumen droga. Y hacen el amor toda la noche. ¿Qué droga consumen? Cuando la adolescente se embaraza porque así lo desea, es maravilloso. Ahora, si la adolescente se embaraza porque el compañero la presionó, porque hay una presión del grupo a tener relaciones sexuales, porque es de alguna manera lo único que siente suyo, es tremendo. Entonces es así que este país, por ejemplo, tiene una tasa de embarazo adolescente altísima, en donde eventualmente el uso del método anticonceptivo en la primera relación sexual de los adolescentes no existe. Casi un 60% de los chicos no usa ningún método anticonceptivo en su primer inicio de relaciones sexuales. Darle esa información, darle esa herramienta, decirles que ellos pueden gozar de su sexualidad sin necesidad de tener consecuencias graves para su salud o eventualmente un embarazo que no ha sido buscado y que eventualmente modifica todo su contexto social, familiar, educacional y todo lo demás, es una herramienta importantísima que hay que hacer hincapié fundamental. El embarazo adolescente no es de una chica que se embaraza. No es así, es de toda una sociedad que se embaraza. Si yo a vos te digo que vos tienes que hacer algo y lo tienes que hacer, porque si no lo cumples, estás cometiendo un delito, vos lo tienes que hacer. Porque tu compromiso como director, como docente, como administrativo, como lo que fuere, es educar. Todos los educandos de nuestro país tienen derecho a recibir educación sexual integral. O sea, aquel colegio, llámese religioso o no religioso, que no habilite espacios de educación sexual integral para sus educandos y educandas, está vulnerando los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen más del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen tan bien.